Ya, sí, sí. Ya, sí. Adveniente, bueno, el señor secretario de la concurrencia. Dignos paisanos, santafesinos, que engalanan esta fiesta costumbrista de nuestro rodeo general de nuestro ganado vacuno. Como presidente de la comunidad, el presidente del comité de transferencia, Freire. A todos los paisanos, hijos, que están dentro de nuestro territorio nacional, doy la bienvenida acá a Santa Cruz, a este nuestro corral de rodeo. Que siempre tenemos que tener en el corazón nuestro Bocayún. Yo como presidente le doy la bienvenida acá, a este lugar, como también a los señores capataces, a mis señores regidores, a mis señores secretarios de nuestra comunidad, que ellos, en su recorrido, serán por la parte alta de nuestros linderos, que alzan la costumbre de nuestro pueblo. Bienvenidos, señor regidor, señor capataz. Tengo con ustedes, con esas lindas banderas y esos lindos caballos, galanan esta fiesta costumbrista de nuestro pueblo. Y así mismo, invoco y pido a esta linda comunidad y a estos lindos paisanos. Sé que hay cariño, sé que hay estimación para su pueblo, sé que ellos sienten a su tierra y siempre en sus corazones van cultivando estas costumbres que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres. Y nosotros también dejaremos a nuestros hijos estar nuestros. Señores presentes, como presidente de la comunidad, que me ha tocado representar en este año 2013, les pido y les digo que yo soy una persona humilde, tranquilo, y yo voy a velar con mi pueblo este año, siendo y viendo a que se respete todas nuestras costumbres de nuestro pueblo, que no se debe dejar de lado. Y así mismo, respetarnos unos a otros, entre nosotros, entre paisanos, dejar de un lado esas cosas que no deben existir dentro de un pueblo. Y así nuestra comunidad tendrá el desarrollo, tendrá un bienestar para toda la familia cruzina. Y nuestro Santa Cruz siempre debe ir en la cima, lo que fue antes, con nuestros padres, nuestros abuelos. Les da la bienvenida. Siempre yo como presidente les invoco, ven al local comunal, ven a decirme a mí, haz esto por tu comunidad. Y este año estoy trabajando con el Centro Unión Cruzina de Guaral, que lo tengo presente acá en Santa Cruz, nuestro presidente de Guaral, Guaral y Lima. Para mí es un orgullo tener a ellos presentes hoy día, y cuando yo siempre realizo mis viajes a Guaral, siempre tengo el apoyo de ellos y siempre de todos mis paisanos santacruzinos. Muchas gracias y bienvenido a Santa Cruz de Mamarca. Le cedo la palabra a nuestro señor alcalde, quien también engalana en esta tarde costumbrista de nuestro ganado vacuno. Señor alcalde. Dignos paisanos santacruzinos, primeramente, quiero darle los saludos muy cordiales y fraternos a cada uno de ustedes, en especial a los que realmente nos visitan a este pueblo de Santa Cruz de Andamarca.
señor presidente de nuestra comunidad representativa de Santa Cruz de Andamarca y sus autoridades representativas, señor teniente gobernador de nuestro distrito, digna concurrencia, señores capataces, efectivamente, esta es una tradición que nos legaron históricamente nuestros antepasados. ¿Quién no recordar a sus abuelos, a sus padres, que ya no están en este momento? Y pido al público en general, quisiera que me acompañen con un minuto de silencio de esa gente que hizo historia por nuestro pueblo de Santa Cruz de Andamarca y que hoy día no están con nosotros y que nos negaron esta costumbre. Señores, les pido un minuto de silencio a todo el público en general en honor a esa gente que hizo historia en nuestro pueblo de Santa Cruz de Andamarca. Gracias, señores presentes en esta ceremonia tan especial, convocado por nuestro señor presidente acá en el corral de Gayú. Efectivamente, todos en este momento nos sentimos totalmente alegres y contentos de poder realizar esta festividad tan emotiva, porque realmente representa una ganadería que realmente da esa economía para poder satisfacer las necesidades urgentes de cada familia santacruzina. Es por eso nosotros y toda la multitud que nos encontramos acá veneramos a esta tradición, a este rodeo que verdaderamente representa esa unión, ese esfuerzo de nuestros santacruzinos. Es por eso retomo la palabra del señor presidente a fin de que todos nos unimos para hacer grande nuestro pueblo de Santa Cruz de Andamarca. ¿Qué nos falta a nosotros? Nos falta unirnos, hermanarnos como todo santacruzino, despojando totalmente todo ese egoísmo, toda esa mezquindad que nada bueno conduce, tan solo conduce al atraso, conduce realmente a la desunión. Pero nosotros queremos trabajar todos en conjunto, con una sola idea, una sola visión, el desarrollo de nuestro pueblo de Santa Cruz de Andamarca. Creo que todos tenemos esa visión y debemos trabajar por ese sentido. Hoy día tenemos esa alegría tremenda. Y todos los días debemos alegrarnos. Debemos alegrarnos porque realmente estamos unidos, estamos hermanados. Y eso justamente lo que nos falta un poco a nosotros, el respeto, la dignidad y la moral que realmente debe ser un santacruzino. Señores autoridades, público en general,
Solamente me cabe decir que vamos a trabajar unidamente para el buen desarrollo, el desarrollo que realmente representa en nuestro pueblo de Santa Cruz de Anamarca. Y todo hoy día debemos abrazarnos, debemos confundirnos como todos santacrucinos, debemos demostrar eso, la cultura, el respeto y más que todo esa hermandad que siempre debe existir en nuestro santacrucino. Señores capataces, sé que ustedes han cumplido realmente el mandato de nuestro pueblo. Mis felicitaciones, mi reconocimiento a todos ustedes, porque realmente están pasando esta autoridad y sé que lo hacen con bastante responsabilidad y es por eso nosotros hoy día le recibimos a ustedes con esa gratitud y le recibimos pues con los brazos abiertos acá en este sitio de Gayú y a cada uno de ustedes, de todos los santacrucinos, un abrazo de acá, de nuestra municipalidad de distrito de Santa Cruz de Anamarca. ¡Viva Santa Cruz de Anamarca! ¡Viva! Muchas gracias. Seguidamente tenemos la